Estimados samuráis, pues esto es lo máximo que podéis ver de una build legal después del parche 1.26. Estamos en el 1.27. Y bueno, cuando veis la base, que yo tengo ahí 7300, si veis en expediciones, alguna habéis visto 10.500, pues eso es mode wizard. No se puede llegar más de 7.800, poniéndose dos sets de aquellos de bonificación en el ataque, y quedaría 7.800 con soalla. ¿Vale? Con el espíritu soalla, 3 núcleos de los más potentes con ataque 66, podemos llegar a 7.800 de base, pero en ese tipo de construcción, ¿vale? Sería una base inútil, ¿vale? Bueno, porque no tendría bonificaciones de daño, o sea, sería solo decorativa, ¿vale? Pero todo lo que veáis, pergaminos con todas las estrellitas, llenos, fijos, todo eso, los buffos, todo eso es muy wifi, y esto... Ya sabéis que yo, los que me conocéis, que yo nunca tiro la toalla, ¿vale? Esto es bajo averno normal, lo podéis diferenciar como el pequeñito anterior, por el color del suelo, que se ve más rojito, y en el bajo inframundo pues, se ve más moradito, más diferente, ¿vale? Y este es el máximo daño que podéis ver, ¿no? Fijaros en ese, la suma esa, que eran casi 600 mil y pico, ¿no? Eran... Y ahora os pondré, por ejemplo... O el mismo Gofuki en un pergamino con 750 en versión rojo, y veréis, ya veréis que baja el daño 100.000, ¿no? Y así sucesivamente, a un morado más o menos más de 350.000, 380.000, 400.000, a un boss morado ya no se le puede hacer. Y este, por ejemplo, se le puede hacer la sucesión de golpes, pero no, al no parar quieto, pues es difícil, ¿no? En algunos lo he intentado, como habéis visto, salen, ¿vale? Entonces a veces me meto el espacio y ese para que me lo distraiga, si no por para que no, porque no pega nada, no hacen nada, aún me nerfearán y todo. Pero bueno, para así me lo deja dos segundos y necesito ese changue para meterle la sucesión. Pero bueno, aquí para lo que ha pasado, pues, lo hubiera ido hecho solo para hacer una presa, ¿vale? Y esto simplemente ya en el bajo inframundo, por ejemplo, en morado, después del parche, no creo que no haya una win legal que mate al pesadilla en morado de una sucesión de golpes, ¿eh? Si veis algo raro, es que no es una win legal, ya os digo que... Sí que, por ejemplo, una win que mostré anterior, la anterior, este trabajo, sí que podía hacer un poquito más en la sucesión de golpes, ¿vale? Que era la construcción de Ifanagi con Guerrero Lunar, pero aquí llevo Destructor Imparable, combina con Ifanagi, porque me gusta hacer presa, porque es muy bonito, esa pinchada ya es combate ya acabado, ¿vale? Entonces fijaros en el color del suelo, y entonces si metes por ahí algún marronero de esto, un cli así, esto ve el suelo, cambia, ¿no? Ve, esto es bajo inframundo, y aquí, pues bueno, ya veréis que algunos era difícil porque ser aleatorios, y yo quería más combate de humano para poner variedad,
Ya habéis visto vosotros los que habéis jugado en Inframundo que a veces al día siguiente el mismo piso cambia a los enemigos y a veces siempre se repite el mismo. Y el día del trono este me lo aborrece, ¿eh? Haces piso 26, haces 27, lo vuelves a tener de segundo o de primero. Y esto para mí, a ver, para jugar muy bien, pero para crear contenido y yo mostrar mecánicas aquí y posibilidades, pues esto me ha entretenido mucho. Os digo que para hacer este trabajo he tenido que hacer en 3 días, he hecho pues 3 veces los 30 pisos, porque buscaba, entraba en el 10, lo he hecho muchas veces hasta el piso 30, porque digo, ya, pero si este ya lo he hecho en un pergamino, este boss, y para no repetir, pues quería meter combates diferentes, ¿no? Variedad. Esta se le puede meter la sucesión, pero como no soy 9, a ver, se le podía meter con el combo, ¿vale? Lo intenté, pero no, a veces algunos, esos 2-3 segundos, le podemos cortar cinemática y adelantando. Si salen muy lejos del averno, hay que ponerse un cohete del piso, en el culo. Claro, cambian un pergamino, lo tienen más cerca, y cuando vas al averno aquí o al bajo inframundo, claro, lo tienen muy lejos, ¿no? Entonces, si el boss tiene cinemática que está cargando aura, espíritu, ahí le podemos meter la sucesión, ¿vale? Mira, y ahora he puesto esto, caso hecho, para que veáis el Gufuki de a comparación del averno en rojo. Veréis que se hace 100.000 menos, ¿no? Aquí meto el bufo de la luna full, hace 27.000 más ese bufo, ¿no? Y ahí he cambiado. Fijaros, he hecho la misma bufo, la misma mecánica exacta, y fijaros, 3.64, en el otro bufo 3.83, ¿no? O sea, hay 100.000 y algo de diferencia, ¿no? A un boss con defensa, en rojo. Y en el lila, pues sería un poco menos. En lila, porque me he visto 363, 330.000. Creo que alguno le he metido por ahí. Ya no veréis más de esos daños. Aquí, ¿qué falta en este año 2? Pues una carga de daño tras purificación, un buffo que nos multiplique. El crítico, no sé si lo dije, el crítico tiene una consideración aquí, el porcentaje o las maestrías críticas, que me veis aquí la armadura, no deja de ser un físico, es un daño físico con 3 puntos más, por lo tanto, sí, hará un poquito más de daño, pero no como en el Nioh 1, que tiene otro escalado, el daño crítico, el porcentaje crítico tiene otro tipo de escalado, ¿no? Aquí, pues bueno, como me salió otra vez el 10 del trono, corté este clip, pero esto es bajo inframundo, creo que era piso 27 o 28, pero fijaros, también se le puede meter una sucesión y llevar toda la vida. Y fijaros el combo, ¿eh? Aún me quedaba combo, ¿eh? Fijaros, está pegando golpe en el aire. Ahí podéis hacer una cosa, interrumpir la cinemática. Si queréis bufaros rápido, hacéis movimiento yokai o tiráis un núcleo para que os corte la cinemática del combo, ¿vale? Y aquí, pues bueno, este también, aquí depende cómo lo coge exactamente, hay que esperar, ¿sabes? Y ahí meterle todo. Si te pilla con Nupepo, os digo que cuando tiréis un Nupepo, como veis a mí los vídeos arriba, os da para el primer boss, luego lo tomáis otra vez, o podéis cambiar espíritu y llevarlo. Yo Nupepo lo llevo en el segundo espíritu y prefiero tomarme la cecina, ¿sabes? Vale, ve, aquí me la he tomado, ¿vale? Y casa, lo intenté meter la sucesión, pero claro, mientras te baila, ya se te va el bufo de Nupepo, ¿vale? Y como yo mi construcción llevo en el espíritu que llevo yo, el Ho, ¿vale? Para que me haga el daño de purificación y haga esto, ¿ves? Hay un punto exacto que cuando le está tirando el espíritu tienes un margen de 2 segundos. Ahí tendríamos que entrar con el combo de sucesión, ¿vale? Hombre, con espada de agua también se puede hacer, o como quizá con la vara baile del dragón también se lo pueden meter, pero el que hago yo de los puños es malla del infinito. Y cuando habéis pasado 7, si metéis ya 7 golpes, a partir de, lo podéis pasar con un pulso, ¿vale? Y ahí se os pone hiper armadura, no rompen el ataque, pero tenéis que pasar de los 7 golpes seguidos, ¿vale? O sea, se pone el personaje como, a ver, por aquí en combate no se ve, porque hay aura y ahí está un poco enturbiado la pantalla, pero se acelera más, si haces bien la sucesión de combo, se acelera más, ganas tiempo, ganas esos segundos, y entonces ahí lo tienes más a huevo a que no te interrumpan, pero tienes que pasar de los 7 golpes, ¿vale? Aquí trato de hacer un experimento y ya sabéis que los experimentos a veces se pagan caros, ¿no? Ya lo veréis. Quiero hacer un cambio justo de arma al pincharlo y claro, y pierdo lo que es un bufo, ¿ves? Aquí quiero pincharlo con las dobles y claro, una mala decisión que claro, que ahora, ¿ves? Ahí lo pago caro. Normal, estas cosas normal. En el piso 30, ¿ves? Pero pensar que en el bajo inframundo le han metido pues ahí ya tienen 1 millón de vidas, o sea que una ilegal no se va a llevar toda la vida ni de un golpe ni de tres, y si veis cosas raras, pues ya veréis, esto pues una de las mejores construcciones, utilizando las mejores mecánicas, las mejores combinaciones, os daré unas claves y unas consignas, ¿vale? Por ejemplo, podéis hacer triple pulsación, por ejemplo, cuando tiro las plumas de rayo, ahí en ese momento podéis arrancar con un núcleo. ¿Por qué tiro Gofuki?
Hay quien va con el martillo del Nippon Data, pero falla mucho a humano, eso falla más que una escopeta. Prefiero hacer menos daño de Kigo Fuki, pero va recto y siempre nunca falla, siempre le va frontal, ¿sabes? Y entonces, por ejemplo, ves aquí porque no ves, tiro las plumas, Gofuki, ¿vale? Eso es súper importante, hago más daño de Kigo porque le estoy metiendo las plumas de hielo y justo Gofuki, ¿vale? Y bueno, y a veces quieres grabar y no te salen mucho humanos y quería meter algo de humanos para meter o al menos matar uno con tonfas o meter algo. Un poco diferente, ¿no? Por suerte pillé aquí en el 30 otro día, pues pillé tres humanos seguidos para, bueno, meter un poco de variedad, ¿sabes? Ya sabéis que no era como en el Ni Uno, que cuando yo quería hacer un trabajo, una build o grabar, pues miraba el listado y me iba a piso 900, sabía que bossé ahí y ahí ya pues uno puede hacer cosas más bonitas, ¿no? Más metálicas. Sobre todo, podéis pasar, hacer un pulso cielo con la puerta de la potencia. Y ahí tirar un núcleo, que lo suelo hacer. O podéis coger y cubriros. Y justo cuando cubrís, os permite tres pulsaciones, tres comandos. Cuando estéis cubiertos, dar un golpe normal, pulso y ahí arrancar. O podéis estar cubierto y hacer movimiento yokai. O hacer cubierto, parry. Y eso os da un margen con ese tipo de consignas, ¿no? O sea, podéis coger. Si os viene el boss, yo lo volteo si os fijáis en algo. Mirad a los clics que voy cubierto. Y voy moviéndome, voy moviendo cubierto a veces y cuando veo que de esto, ahí le hago el parry de movimiento yokai, ¿vale? Y lo podéis hacer, te permite tres pulsaciones. Sí que me falta aquí la fluidez del Nioh 1, aquí ha faltado, este Nioh 2 ha faltado, que podamos las magias o los buffos que sean más rápidos, ¿no? Que permiten más fluidez, ¿no? Cambiar, ¿no? Por ejemplo, yo corto y antes de, no estoy acabando de matar el otro, ya me estoy cambiando la ranura para el siguiente boss, ¿no? Y no veo que sea un componente de exigencia, ¿no? No me hubiera gustado a mí personalmente que el bajo inframundo fuera un combate de dos bosses a la vez, no secuenciales, o sea, y un Averno con efectos positivos. Pues cuando lo vimos, pues pensemos, hostia, qué curioso, ¿no? Bueno, a ver, todos queríamos un Averno con efectos negativos, pensamos que iba a cambiar, pero creo que ya todo esto se quedará así. Yo lo he intentado, sabéis, espero que lo habéis disfrutado todo esto, pero bueno, aquí veis. Sobre todo en el pergamino me he puesto el efecto ese de implacable, pero es que te pelan de nada, te pelan de nada, con ese efecto para hacer un poco más de daño. Y pero fijaros que ahí la habéis visto, lo de implacable que estaba abajo. Sí que ganas un poquito más de daño, ¿vale? Pero claro, el daño que recibes te pela, ¿no? Bueno, en fin, samuráis. Espero que la hayáis disfrutado, como siempre con todo el cariño, y nos veremos lo siguiente que haga y nos vemos. Un abrazo a todos, ¿vale?